Durante los próximos días se mantendrán las temperaturas calurosas en la región, aunque se seguirán presentando noches y mañanas frescas como resultado de la probable influencia de la masa de aire frío que impulsará el frente frío número 25, informó la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. De acuerdo con los pronósticos para Yucatán el viernes y el sábado, se anticipan máximas de entre 30 y 34 grados centígrados, así como temperaturas mínimas entre los 13 y los 17 grados. Estas condiciones de noches y mañanas frescas actualmente se deben a la influencia de la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 24, aunque se vería reforzado por la masa de aire frío que impulsaría el sistema frontal 25 a partir de este jueves. Se prevé que el frente frío número 25 se ubique este jueves y viernes con características de estacionario sobre la porción central del Golfo de México, y se espera que el sábado se mueva sobre el oriente del Golfo de México. De igual manera, se prevén condiciones estables en la región, por lo que el potencial de lluvias es bajo para los tres estados de la península, aunque para el sábado pudieran presentarse chubascos sobre las porciones norte, oriente y zona costera de Yucatán. Por otra parte, se anticipan vientos de componente este-sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con posibilidad de que por la tarde sean del nor-noreste con rachas de hasta 45 kilómetros por hora, especialmente en la zona costera, mientras que para el sábado serían del este de 15 a 25 kilómetros por hora con probables rachas superiores a los 50 kilómetros por hora. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivisión.